Al Señor, sean bendecidos, amados. Qué bueno, qué bueno que usted llegó. Gloria al Señor. Dile al que está al lado, qué bueno que viniste. ¿Quién no se lo dijo al que está al lado? Dígaselo, que bueno. Así sea su esposo, su hijo, qué bueno que, que oh, qué bueno que te traje, por lo menos. Sea obediente, amado. <laughs> Gloria al Señor. Pastora, qué bueno que te traje. Gloria al Señor. Sí, yo sé. Eso vino con chofer, Dios mío. Esto es una cosa muy mala, hermano. Esto. Gloria al Señor. Por aquí estamos. Alabado sea su nombre. Qué bueno, qué bueno. La semana pasada estuvimos en el inicio de la campaña de aniversario de Casa de Alabanza de Peñuela. Cumplieron siete años. Aleluya. El número siete, ¿verdad? Que es el número perfecto de Dios. Así que hay cosas maravillosas de parte de Dios allí que va a ser desatada en este tiempo. Gloria al Señor. Y felicitamos a los pastores Igor y Kendra. Gloria al Señor. Bueno, acompáñame a Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31 al 34. Lo encontró. Lucas, capítulo 22, verso 31 al 34. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también el Señor. ¿Quién dijo? Amén. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, diga conmigo, una vez vuelto. Confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y, le, y él le dijo: El Señor, ¿verdad? Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Padre, gracias por tu palabra. Declaramos que tu palabra es tu verdad. No retorna vacía, Padre, ya y cumplirá su propósito por el cual tú la has enviado. Señor, declaramos que cae en el terreno fértil de cada corazón y trae, Señor, frutos, frutos anhelados por ti, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, amados, el llegar a ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo del Señor. Nos hace entender que vendrán tiempos difíciles, ¿verdad? Eh, momentos a nuestra vida, por lo cual seremos sacudidos de una u otra forma. De, de, de este caminar que Dios nos ha preparado, vendrán situaciones en las cuales seremos estremecidos, ¿verdad? Eh, 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 nuestra mente, eh, eh, Dios eh, nos ofrece gozo, nos ofrece paz, nos, nos ofrece grandes cosas, amor, bienestar, vida eterna, lo sabemos, salud, prosperidad también, claro que sí, y un sinfín de cosas más que no, no, hay, no hay manera de enumerarlas todas, ¿verdad? Lo creemos, lo hemos experimentado en nuestra vida, lo hemos visto en la vida de muchos de nuestros hermanos, no solamente en este lugar, ¿verdad? Pero lo hemos visto a través de estos eh, 22 años como pastor. La vida cristiana no se trata de vivir ajena tampoco, ¿verdad? O desconectada de una realidad, de una realidad que... que que somos seres de carne y hueso que padecemos verdad nos da hambre nos da frío nos da sueño nos enojamos claro que sí que sentimos verdad porque tenemos vida si usted nota la persona que, que por lo general no sabe o, o usted dice esa persona no tiene sentimiento es como si estuviera muerto la persona que no tiene sentimiento está muerto en vida, verdad? Y, y, y pues cuando eh, eh, recibimos al Señor nos entra un gozo que a veces no podemos explicar. El problema es que muchos se dejan robar ese gozo rapidito. Unos al salir la puerta porque se encuentran con un problema allá afuera. Otros un poquito más atrás. Las situaciones, ¿verdad? Como dice la palabra de la vida, las presiones, los problemas. ¿Nos roban el gozo o nos los dejamos robar? Porque nadie te va a, a, a robar especialmente, ¿verdad? En la vida espiritual. No te pueden robar si tú no lo permites. Hello. ¿Estás aquí o te fuiste corriendo? Estamos hablando claro en esta mañana. Nadie te puede robar algo espiritualmente si tú no lo permites. Dile al que está al lado, está hablando contigo. Porque eh, caminamos en la vida espiritual, pero de, pre, de pronto, ay, ¿qué? Yo no sé qué me pasa. Tengo eh, tantas situaciones y tanto estrés y no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Bueno, aquí, aquí está la palabra. Por eso es que tenemos que venir a la iglesia, mi amado. Dios diseñó este campo de entrenamiento precisamente para que tú seas un experto en la palabra. No tenemos tiempo para leer la palabra porque es que yo estoy muy ocupado. Saca 10, 15 minutos y lee algo de la palabra. Eso te va a bendecir, mi amado, porque es que te va a bendecir. Esto es beneficio para tu vida. Tú dices, eh, tal vez en algún momento de, 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 del día eh, se te pasa la hora de almuerzo porque estás bien ocupado, ¿verdad? Pero llega el momento que aquellas tripas no te van a dejar tranquilo. Llega el momento que las tripas comienzan a sonar. Y tú dices, ay Dios mío, tengo un hambre terrible. ¿Verdad? Y buscas, aunque sea algo de picar porque sabes que si sigues así las cosas se van a poner peor ¿estás aquí? ocurre lo mismo en la vida espiritual lo que pasa es que no, como no, no estamos ¿verdad? A, a, eh, atentos a las cosas muchas veces espirituales si no comes de la palabra va a haber problemas Pero tengo que contarle a alguien lo que me ha pasado porque si no reviento ¿verdad que sí? Pues se supone que así seamos en la, en la vida espiritual. Por eso es que tenemos que buscar una relación con el Señor para que algo ocurra dentro de mi vida, para que esos ríos de agua viva comiencen a manifestarse. Como decía eh, la pastora Hualeca, tenemos que involucrarnos con el Espíritu Santo. Está disponible, está disponible, amados. Que usted no lo haga, ya son otros 20 pesos. Si hablo de las maravillas del Señor, significa que mi vida es una vivencia. Y, y valga cierta redundancia allí, ¿verdad? Cuando yo estoy viviendo la vida que Dios me ha dado, estoy hablando y, y, y expresando y compartiendo las maravillas de Dios, de que mi vida sea un ejemplo del poder de Dios. O sea, el verdadero emocionalista es el que dice: Yo alabo cuando lo siento. Yo sé que eso no pasa aquí. Yo hablo de Dios cuando siento hablar de Dios. Pues por eso es que no habla, porque si esperas por sentirle, el 90% de las veces no vas a sentir nada. ¿Eh? Se trata de que hay una orden, hay un mandato que tú entendiste. Hay que hablar de las maravillas del Señor. ¿Eh? Entonces, si yo entiendo que mi adoración provoca a Dios en mi vida, ¿por qué yo tengo que hacer? Eso es. Porque entiendo que así Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Se fueron otra vez. Pagó a 20 pesos los amenes. Ahora. 20 pesos aquí, anótalo. Ay, 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 ay. Entonces, nos llamamos emocionalistas porque... Para justificar, ¿verdad? Nos llaman emocionalistas para justificar la incapacidad de alguien de mostrar esa pasión, de mostrar ese amor. El amor, usted puede decirle a alguien, ay, yo te amo tanto. Yo te amo, yo te amo tanto. Pero no lo llama, no habla con él, no le trae un bizcochito, no le trae un dulcecito de cuando en cuando, no le trae una flor. Excepto que a mi esposa no le gustan las flores. Yo no llevo flores porque no le gustan. Ella dice que las flores son. Yo creo que hay algunas chicas que tampoco le gustan las flores. Pero que no le gusta es que, que hay que mantenerle, cambiarle el agua, qué sé yo qué, para que duren un poquito. <laughs> Esos son otros 20 pesos también. Ahora, el amor es, es expresado. Y ese es el problema a veces de muchos matrimonios. Tú sabes que yo te amo. ¿Cómo yo lo voy a saber si no? No me dice ni un cariñito en la mañana. O en la tarde. O en la noche. Hay cosas que no puedo decir aquí ahora, pero bueno. Imagínese usted el reto. Eso es para la reunión de matrimonio próximamente. Si usted no siembra, eso es una ley que no falla. Desde la A a la Z. Si no siembras, no cosecha. Y lo que tú siembras, cosecha. Eso, eso es difícil de poder entender, amados. ¿Verdad? Eso no es difícil. Así que aplique la palabra en su vida, en su diario, vivir, en su hogar. Que le digan aleluya, pues usted sabe cuál es la respuesta. ¿Cuál es? Ya está. Resuelto el problema. <laughs> ay, 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 ay. Entonces, ese que habla de que nos llaman emocionalistas son incapaces de mostrar ese amor. Porque el amor es una emoción que tiene que salir de adentro del corazón. ¿Y por qué te digo esto? Porque Satanás, que es nuestro enemigo, el que quiere robarte esa fuerza, porque el gozo del Señor es que nuestra... Algunos no lo saben todavía. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Gloria a Dios. Fortaleza, llámalo como tú creas mejor, ¿verdad? Entonces el enemigo quiere robarte ese gozo. El texto que leímos, ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro y, y a los que estaban también allí, porque en este caso a Pedro le decía, el enemigo, Satanás, te ha pedido para zarandearte. La palabra zarandear. Es eh, el proceso que se hace en el trigo, ¿verdad? De, 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 de limpiar el trigo. Cuando el trigo se recoge, pues tiene impurezas, tiene la cáscara, tiene basura, tiene tierra, ¿verdad? Está sucio. Entonces necesita ser tratado zarandeantemente. Palabra de domingo. Un zarandeo es un estrujón. Un estrujón. Un estrujón. Estaba eh, eh, leyendo uh, una, una, algo de un pastor que decía que en algunas regiones de por allá ponían el trigo en un lugar plano, digamos, algo así, ¿verdad? Entonces eh, lo regaban bien chévere, eh, ponían como un tablado, ¿verdad? O hacían un tablado. Ese tablado lo amarraban a un animal de carga, ya sea un burro o un buey, ¿verdad? Y, y, y entonces él se montaba en ese tablado y, y, y hacía que, el, que el, el animal de carga, Alara o jalara, porque nosotros decimos jalar, ¿verdad? Ese es, ese es el idioma nuestro, jalar. Diga conmigo, jalar. Ok, estamos aquí. Que el muro alara, porque eso tiene como de alas, ¿verdad? Jalara este, este, la, la, las tablas, eso, o el tablado, para triturar el trigo, ¿ves? Entonces ahí pa, 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 iba triturando, rompiendo, moliendo. Una vez ese proceso recoge nuevamente el trigo, lo echa en los envases y comienza a aventarlo. ¿Saben lo que es aventar? Los que vieron el chavo saben lo que es aventar. Esa era la palabra del chavo, ¿verdad? Aviéntalo. Entonces lo levantaban donde hubiera, tiene que, tenía que haber viento. Si no hay viento, diga conmigo. Si no hay viento, no funciona. Agárrese por allí de eso. Lo levantaban y el viento se llevaba la paja, se llevaba eh, eh, las cáscaras, todo lo que nos servía, ¿verdad? Trataban de, de lo más posible limpiarlo y, y, y eh, usaban lo, lo que es un cernidor que le llamaban criba. Pam, 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 pam. Y, y esa palabra, ¿verdad? De, de zarandear está varias veces en la Biblia. Eh, me llamó la atención en Amós, que está también. Amós capítulo 9, no sé si lo puedes poner por allí. Capítulo 9, creo que es, ¿verdad? No estoy seguro ahora. 9-9, ¿verdad? Ponlo bueno, por ahí, dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. A la zarandela, a la zarandela. Entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. La criba es eso, ¿verdad? El servidor, donde después que se avienta, todavía siempre queda algo. O sea que todavía usted está en el trato del Señor. Y aunque haya terminado un proceso, todavía queda algo. Entonces lo pasa en, en eso que se llama criba. Y no cae un granito en la tierra. Ahora, usted de asignación, después que descanse hoy, haya almorzado, haya dormido su siestecita, Fernando, importante, el cafeíto de la tarde, se lee el resto de los capítulos. Porque Dios está diciendo al pueblo lo que iba a hacer. Dice que a todos los valos de Israel. Los iba a cernir, pero bien cerniditos, para eliminarlo. Lo malo hay que eliminarlo de nuestra vida. Mire, lo, malo, lo repito, lo malo que usted sabe que está malo en su vida, hay que eliminarlo. Por eso Dios quiere tratar con nosotros, ¿verdad? Dios nos muestra algunas cosas para que usted comience a mirar las cosas que tiene que echar de su vida. Entonces Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Que lo habían pedido para zarandearlo. Entonces, eh, 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 ya yo hablé de esto, del lugar plano y de todo, de, del tablado, ¿verdad? Donde el, 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 el trigo es sometido al tablado. De esa manera nosotros podemos decir que nosotros somos sometidos a un tablado también. Donde somos rompidos. Lo digo así para que se acuerde. Ay, el pastor dijo un disparate en el altar esta mañana. Porque cuando yo digo, somos rotos, como que no. Eso no, no implica nada. Cuando somos rompidos, <laughs> usted dice, ay, eso se oye fuerte, pero es, ese es el propósito. Rompernos por fuera. Ahí cantaba la gente de antepasados, allá, eh, eh, los lo del Evangelio del, de, del siglo pasado. Yo soy de eso también, pero yo me voy renovando de día en día. De gloria en gloria. Con el Señor. Rompe mi cántaro. Rompe mi vida. Y hazla de nuevo. Vamos oh, Mayra, tú estás por ahí, te vi, ¿verdad? Tú la cantabas y tú eres de ese tiempo. Digo, Son broma, era chiquitita. Ya cantaba de chiquitita. Porque. Eh, o sea, nosotros, si usted no entiende que usted tiene que ponerse en la mesa de trabajo del Señor, no va a echar para adelante en la vida espiritual. Y va a estar, mira, una, dos, tres, cinco, veinte, el mismo círculo, el mismo círculo, el mismo círculo. Hasta que no sea roto ese círculo, no vas a poder salir de allí. Hello. Hay un tiempo de preparación en nuestra vida, ¿verdad? Esas situaciones se las entregamos al Señor que vendrán donde tienes que pararte firme, recibir, aunque sean vituperios por Jesús, o simplemente rechazar la vida cristiana. Tú sabes, eh, eh, o, o decides seguir a Jesús, aunque seas marginado, aunque seas rechazado, aunque seas apedreado, tendrás que pararte firme. Y tomar las decisiones correctas. Y hay momentos que, claro, caminamos con Jesús y, y todo va a ser, como dice en español por ahí, peaches and cream. En inglés sería <ríe> crema. <ríe> y me lo costó. <laughs> Donde todo te va a salir de maravilla, es chévere, las bendiciones te alcanzan, pero también habrá un tiempo de confrontación, habrá tiempo de persecución, habrá tiempo, mire, de ser tratado, de ser procesado. Y aunque parezca contradictorio, Dios va a usar eso mismo, va a usar al mismo demonio para sacar lo mejor de ti. Pero ¿cómo va a ser? Sí, como oyes. Lo que parezca negativo, lo que parezca mi amado que te quiere hundir, será usado en beneficio tuyo, porque todo obra para bien para los que aman al Señor. Hay alguien que ama al Señor todavía. Pues todo lo que puedas atravesar o lo que estés atravesando o si en algún momento lo vas a atravesar es para bien tuyo, moldeando tu vida, moldeando tu carácter. Mire, ni Jesús mismo, mire, ni Jesús mismo evadió lo que le correspondía enfrentar. Era necesario porque para ser llamado el elegido lo está aquí, ¿verdad? O para hacer eh, 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 que le entregaran las llaves del mismo infierno para que le fuera entregada toda potestad, dice la palabra. Si usted mira, ¿verdad? Si Jesús no pasa esa situación, ese proceso, esto no se podía dar. No podía ser entregado, porque Dios es todo amor. Dios es toda la misericordia que pueda haber y que tú te puedas imaginar y aún la que no te puedas imaginar, pero Dios está sujeto a sus leyes. No hay que yo mi corazón. Dios se sujeta a su plan y a sus leyes. Y nosotros no podemos escaparnos de allí. Y no hablo hablar de que nosotros no estamos sometidos a la ley de la palabra, no en ese sentido sino que Dios opera por lo que Él estableció. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, bla, 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 y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Y Dios siempre va a operar en sus principios, no en los nuestros, porque los nuestros fallan, ¿verdad? Nos sirven muchas veces. Si usted se sujeta a los principios de Dios, las cosas le van a ir bien. Aunque le duela, aunque usted no vea, aunque usted no sienta, como hemos dicho. Si usted se sujeta a los planes y a los propósitos de Dios, las cosas van a ir bien. Eso es lo que dice la palabra. Y, y eso es lo que he visto, mi experiencia. Para que Jesús recibiera ese nombre que es sobre todo nombre. No podía evadir ese proceso. De esa manera, poder entregarnos entonces a nosotros, como dice: He aquí os doy toda autoridad y toda potestad. ¿Ah? Eh, si él no lo tiene, usted no puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes 20 pesos y yo necesito 20 pesos, tú me dices: Quisiera dártelos con el corazón, pero no lo tengo. Hay veces que quisiera darte con el corazón. Pero en el bolsillo no los tengo. Es que los tengo en la cartera. Pero esos son otros 20 pesos. Esa autoridad. Que le fue otorgada. Y él nos las otorgó a nosotros. Pero no sin haber pasado hasta la muerte. Jesús por ser ese juez justo. Mi amado. Cuando somos pedidos para ser zarandeados. Él no puede rechazar. No puede evadir. Tiene que acceder. Pero. Él te garantiza que su promesa va a estar contigo. La promesa de que yo he orado para que tu fe no falte, va a estar contigo. Fíjate que no dijo, yo he orado para que no falle. Yo he orado para que no seas tentado. No, él dijo, yo he orado para que tu fe, para que tu fe, para que tu fe, para que tu fe te está dejando claro vas a ser sarandeado en algún momento si no lo has, si no has pasado o lo estás pasando va a llegar a unos por una razón a otros por la otra sea cual sea verdad va a llegar pero la promesa de él es que yo he orado para que tu fe para que tu fe y mi fe no falten él sabe que podemos fallar él sabe Sabía lo de Pedro, ¿verdad? Lo leímos. No, muchachos, sí. Mira, <laughs> lo que le dijo Pedro a Jesús, tú sabes cuántas veces en 22 años yo lo he escuchado. ¡Ay, aquí no me saque. Y cualquier vientito. <laughs> bye, bye, piojito. O sea, esto no es nada nuevo. Ocurre y seguirá ocurriendo. Pero hay una clave bien importante que le dijo Jesús que ya mismo vamos a compartir allí más adelante. Entonces esa promesa que de tu fe no falte está disponible para ti, está disponible para ti. He orado para que tu fe no falte. Y le dijo a Pedro: Antes que el gallo cante tres, no una vez, tres veces, tres veces me vas a negar, chacho, ¿cómo va a ser? es que tú no me conoces, tú no sabes con quién estás hablando. Estás hablando con Pedro, ¿eh? el que sabe cómo se mueve el asunto aquí. El que dijo, aún, mira, yo quiero caminar sobre el mar y caminé sobre el mar. Es verdad que me hundí, pero caminé. <laughs> ah, yo, tú, tú no me conoces, <laughs> Tú me estás diciendo eso a mí. No, 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 estás equivocado, Jesús. Ay, ay, ay. Entonces, hay una responsabilidad en nosotros que tenemos que tener fe. Dios sabe cuándo es que le vas a fallar. Pero Él espera que tengamos fe. Para cuando nos demos cuenta, como dice, una vez <laughs> he vuelto en ti. ¿ah? ¿Recuerdan cuando el, el hijo pródigo, cuando estaba allá entre los cerdos, ¿verdad? Repartiendo de la, de la comida. Y Él tenía que comer de esa comida también. Dice la palabra que entró en sí reaccionó, dijo, pero qué bobo soy yo, qué yo hago aquí entre estos cerdos, qué hago yo aquí si yo tengo un padre que lo tiene todo, muchas veces caminamos así, en derrota, en tristeza, en pena, en agonía, nos vamos de la iglesia y caminamos, todo el mundo se ha abandonado, el, el pastor ni me llama y te ha llamado 70 veces y no has visto la llamada tal vez. No es el pastor que tiene que entrar en sí, ¿quién es? Le dijo a Pedro, cuando entres en sí, diciendo, cuando te des cuenta, cuando que es el gallo que te va a cantar. El gallo te va a advertir. A la, bueno, el gallo canta. Y Pedro dice: Dios mío, pero qué he hecho yo si Jesús me advirtió de este momento. ¿Qué estás haciendo si el pastor te está advirtiendo de ese momento? Cuando te des cuenta de que has fallado, dice, regresa a tus hermanos. Regresa a casa, bendito Dios. Regresa a casa, bendito Dios. Mucha gente se siente tal vez avergonzado de, de poder llegar. Mira, aquí vamos a celebrar que llegaste. Aquí lo que vamos a celebrar: que llegaste a la casa vamos a hacer fiesta. Vamos a matar el, el, el cabrito más gordo, el becerro más gordo. Claro, habrá siempre quien se enoje. Llegó ayer y mira, ya lo tienen ahí. Y yo que llevo aquí 10 años, no me han dado ni una galleta vieja. Cuidado que usted se enoje si cuando llegue un hermano, ¿verdad? Y, y venga arrepentido Y, y le hagamos fiesta y, 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 y vitore ¿Cómo se llama? Vitoriamos ¿verdad? E, 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 ese logro, ese gozo Y ustedes ¿eh? Si fuera a mí no me decían eso Yo sé que eso no pasa aquí, lo estoy diciendo por aquellos Que son de otros lugares ¿verdad? Que están por allá eh, Donde nos vayan a ver algún momento No te enojes bendito sea el Señor Gózate. Jesús le dijo Ve a, a, y preséntate a tus hermanos Le está diciendo Aun cuando hayas fallado Regresa a casa Bendito Dios uh, Aleluya Todos fallamos hermano Pero Jesús nos espera con los brazos abiertos para que sepamos que podemos venir a Él y hallar perdón para nuestros pecados, nuestras fallas, que si hay arrepentimiento, Dios nos recibe de la misma manera. Borró tu pecado y comienza de nuevo. Es allí cuando Jesús le está diciendo eso a Pedro, ¿verdad? Una vez vuelto, regresa a casa. Ahora, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿verdad?, que le negará. ¿Sabe que la respuesta de Pedro fue eso lo que hablamos, verdad? Chacho, yo no puedo, no puedo. Jesús sabe todas las cosas tuyas, sabe todas las cosas mías, ¿a quién vamos a engañar? Por eso Él te dice de antemano, aquí está mi palabra, haz lo que te digo, están las instrucciones claras, acércate a alguien, ¿tienes problema? Acércate a alguien que, que tenga un buen testimonio. ¿eh? Porque el problema es que cuando nosotros cogiamos de alguna pata, vamos a, a buscar a alguien que está cogiendo igual. Y ese que está cogiendo igual debe decir, ¿verdad, eh? Sacho ahí en ese lugar, ¿sacho, esos, esos pastores no, no sirven, esos pastores no sirven, no sirven. Entonces, te, porque te vas a, 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 ¿verdad? a con la misma cojera, vas a estar pasando el problema. Busca a alguien que no te coja. ¿Eh? Alguien que, que tenga buen testimonio, que te pueda dar una palabra certera, una palabra de fe, una palabra que tú te puedas levantar. Bendito sea el Señor. No vayas por las redes por ahí espepitando todo lo que está pasando en tu vida. Ay, regresa a casa. Regresa a casa. Además, aquellos que están ¿verdad? por ahí, yo que diezmo tanto. Si usted diezma, usted diezma. El diezmo suyo es igual que el diezmo de aquel, del otro, del otro. Sigue siendo el diezmo. Por eso es la vara, la, la medida que Dios utilizó. Y, y aunque esto es polémica para muchos, pero está en la palabra, amado. No tiene que ver con la ley. Lo amarran con la ley para justificar. Yo no quiero diezmar, olvídate de eso. Pues no diezme nada. Se está pidiendo las bendiciones. Esa es la llave. Yo quisiera diez más, hermano. O sea, lo que quiero es que venga que más dinero para yo seguir diez más. ¿Te entiende este proceso o no? Para diezmar más, más, usted tiene que ganar más. Y, y, y aquí está Arlín. Arlín, levanta tu mano. ¿Dónde está Arlín? Mira para allá esa chica hermosa que está por allí. Hace dos martes ella dio un testimonio. Usted se está perdiendo los martes en unos testimonios poderosos. Poderoso Ella dice que cuando regresó a casa, aleluya, qué lindo, ¿verdad? Ella dijo, yo voy a diezmar. Bam, empezó a diezmar. Y la cosa sigue apretada. Y un día dice que recibió un cheque, o sea, de, de, de su trabajo. Y dice, ay, Dios mío, si, si esto no me da para nada. Si yo debo tanto, debo aquí, debo allá, debo lo otro. Pero tomó una decisión que le costó. Yo voy a diezmar. Yo voy a diezmar, no importa lo que. Porque yo sé que mi Dios es real. Tan pronto ella diezmó. Ella había chequeado unos minutos atrás la cuenta de banco. Y estaba, ni polvo había en la cuenta. Estoy bromeando, ¿verdad? Entonces. Pues yo voy a 10 más, no hay problema. Tan pronto ya tomó la decisión. Que, tú sabes que a veces tú, como que tú dices: Pero sería que yo vi mal en la cuenta. Porque no había nada. Dice que volvió a chequear y había recibido unos dineros de las planillas que no esperaba que llegaran ya. Y ahí comenzó Dios a trabajar. A la semana siguiente, la jefa le dijo: Te voy a aumentar el sueldo. Y le dijo, y no solo eso, te voy a dar una bonificación. Ja, ja. Dígame usted si con esa llave ella no abrió las ventanas de los cielos y se derramó bendición hasta que está sobreabunda. Está hasta danzando. Llegó ayer y ya está danzando. Lo mismo que estamos diciendo: llegó ayer y ya está danzando. ¡Ajá! Ah, ¡Porque llegó a casa! Y eso, ¿verdad? Hay más testimonios, pero no, no. Usted me está mirando mal y el tiempo ha avanzado. Hace hambre. Ay, 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 ay. Cuando Pedro está expresando esto a Jesús, era como que había un orgullo, ¿verdad? Dentro de él. Ese orgullo que a veces nosotros tenemos, muchachos, porque tú no conoces quién soy yo. Yo soy un valiente. Estos que están aquí son unos bobos y son unos cobardes, pero yo, yo no soy así. Entonces era necesario que Pedro fuera procesado. Los discípulos también iban a ser procesados. Y que todos, de una forma u otra, van a estar en el zarandeo de algún momento a otro. No somos nosotros la excepción, amados. De una u otra forma le enfrentaremos el zarandeo. Pero sí ten presente que Dios está en ti. Que cuando tengas que enfrentar esos momentos, Él va a estar a tu lado. Él va a estar contigo. Él no se va a ir porque Él te ama. Y Dios va a tener esa misericordia contigo también, bendito Dios. Solo que después de eso te levantarás con mayor poder, con mayor unción. Y tu predicación y tu mensaje tendrán un poder, amado. Una unción que vas a traer almas a Cristo. Porque la gente va a saber que tú eres un testimonio vivo del poder de Dios. Que realmente Dios tú existe. No hay manera, amado, que esto pueda fallar. Nosotros fallamos y cuando las cosas no nos no salen es porque nosotros estamos haciéndolo mal. Ese poder está disponible para que las almas se conviertan. En solo, mira, eh, dos ocasiones después Pedro predicó en solo dos ocasiones y se convirtieron 8 más de ocho mil personas, almas para Cristo. Tu mensaje será poderoso, serás confirmado una vez salgas del zarandeo. Así que no te dejes engañar por enemigos, aunque estés frente a Él, oh mi amado, aunque estés frente a las dificultades, sométete al tablado, sométete al trato de Dios, mi amado, y verás la victoria. Alabado sea el Señor, te están preparando para los nuevos tiempos que vienen. Cuando la gente no encuentre qué hacer, porque los problemas se van a acrecentar allá afuera, la gente va a estar por ahí desesperado buscando una, una solución. Tú la tienes en tu boca, tú la tienes. Son las oportunidades que Dios te va a dar para que hable de las maravillas de Cristo. Gloria sea su nombre. Aleluya. Y termino con dos consejitos. ¡Oh, ¡Qué chévere! Tendremos toda clase de presiones en la vida. No puedes dejarte controlar por las presiones externas. No, 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 no. Yo como pastor no puedo dejarme presionar por mis ovejas. ¿Las conocen? <laughs> no puedo dejarme presionar porque a uno le gusta esto, a otro le gusta aquello, o a uno no le gusta esto, a otro no le gusta aquello tampoco, ¿verdad? Entonces necesito yo buscar la dirección del Espíritu Santo. Somos distintos, claro que sí. Hay una, unos consejos sabios también que pueden venir, venir y llegar, pero eso se lleva ante la consideración del Espíritu Santo, que es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Y número dos, lo importante es mantenerte dispuesto a aprender de tus errores, de nuestros errores, me incluyo. Hay quien nunca aprende y sigue metiendo la pata. Sé proactivo, planifica, analiza y si alguna decisión te saca del camino, detente y vuelve a casa. Aleluya. Ay, 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 sé humilde para reconocer y echar ese ego a un lado, echar ese orgullo, meterlo en una maleta y tirarlo al mar. Y si el gallo cantó, vuelve a casa. Vuelve a casa, porque es que Dios te va a usar con poder. Cuando te levantes de ese proceso, Dios te va a usar con poder. Dios va a usar tu vida, va a usar ese testimonio porque alguien lo necesita. Va a usar lo que te ha atravesado a ti porque viene gente detrás de ti que ha pasado lo mismo o peor. Y tú eres el llamado a decirle. Tengo un Dios que todo lo puede. Tengo un Dios que me sacó a mí del polvo cenagoso. Me levantó de entre los muertos. Me ha sentado junto a los príncipes de su pueblo. Y hoy puedo proclamar que Dios es real en mi vida. Ponte de pie, dale gloria al Rey. Dale gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. El que no ha perdido una sola batalla. Aquel que. Se levantó de entre los muertos. Él mismo dijo, yo iré a la cruz y descenderé a lo profundo de la tierra, a los mismo infierno. Y de allí me levantaré. Ay, 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 ay. La muerte no lo retuvo. No pudo retenerlo. Ese es el que yo estoy hablando en esta mañana. Así que si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su corazón a ese rey de reyes, a ese señor de señores, esto comienza, la nueva vida comienza dándole tu vida al Señor, dándole tu corazón al Señor, que está destruido, que está destrozado. Está, eso es lo que Él quiere: venir a, 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 a hacer lo nuevo, a poner en orden tu casa, esta casa espiritual, a darte gozo. En lugar de esas cenizas, a darte óleo de gozo. En lugar del espíritu quebrantado o angustiado, ese es el Dios que te estoy hablando en esta preciosa hora. Que si hay alguien que nos pueda estar viendo a la hora que sea, en el lugar que sea. Regresa a casa. Si estabas en alguna iglesia, si estabas aquí, regresa a casa. Si no, regresa a esa casa donde te fuiste. Deja que Dios trabaje con tu corazón. Porque siempre estamos viendo la paja del ojo ajeno y no vemos la vida que tenemos en el ojo. Mira a Cristo nada más. Mira a Cristo. Yo sé que hay gente que pueda estar sentida, dolida por algo que le haya pasado en la vida o en algún lugar de alguna otra iglesia. Pero no, no con Cristo. Date otra oportunidad. Regresa a casa. Regresa a casa que hay lugar para ti y hay lugar para mí. Voy a hacer un llamado último. Si estás aquí, nunca le has entregado tu corazón al Señor. Ven, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Si tú tienes problemas que no puedes adorar al Rey, que no puedes abrir tu boca y, y cantarle a ese Dios Todopoderoso, a ese Dios maravilloso, ven acá al frente que yo voy a orar por ti. Amén. Corre, 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 que ya nos vamos. Cinco minutos. Cinco minutos y nos vamos. Si hay algo que puedas cantar en lo que las almas tienen Aleluya. la batalla interior. Aleluya.